Muchas gracias, Ángel. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia en esta comparecencia para presentarles este extraordinario concierto para el que estamos citados el próximo 3 de noviembre en la Sala Argenta de este extraordinario Palacio de Festivales. Déjenme destacar para empezar que entre los compromisos asumidos por el Gobierno de Cantabria, que en materia de cultura represento, uno de los relevantes es sin duda el impulso, el apoyo y la promoción a quienes trabajan en el campo de las artes escénicas y musicales, ya sea como intérpretes, ya como creadores y creadoras de nuestra tierra, tanto a quienes lo hacen desde nuestro territorio como a los que forman parte de compañías nacionales o internacionales y desarrollan, por tanto, su trabajo más allá de nuestras fronteras regionales. Pensamos que este apoyo no es solo, tan solo una obligación y una vocación, sino que las instituciones públicas, además de apoyar, deben ver reforzado ese apoyo con el respeto y el apoyo del público. En esta mirada a la presencia cántabra, hoy esta mirada a la presencia cántabra en el Palacio de Festivales se ejemplifica en Nando Agüeros, pero todas las artes escénicas que se representan en nuestro palacio cuentan con esta representación regional. Vamos a recordar así la presencia del actor J. Aya, miembro de la joven compañía, las pianistas Cristina Presmanes y Patrín García Barredo, la agrupación Jueves de Boleros, tuvimos hace poco la oportunidad de escucharles con un gran éxito de público, los cantantes Paolo Latrónica, el propio Nando Agüeros, el coro lírico de Cantabria, el dúo Otero compuesto por el pianista Hugo Selles y el violonchelista Miguel Díez, la compañía de danza de Cristina Arce, así como una gala de la Asociación de Diamantes Musicales dedicada a los pioneros del pop rock en Cantabria, en la que un número importante de grupos recordarán aquellos míticos años 60. Y como no podía ser de otra manera, y si hablamos de Cantabria, Nando Agüeros tenía que formar parte de esta programación por un doble motivo. Por un lado, la publicación de su último disco, Indomable, y celebrar, desde luego, por todo lo alto, y este es el segundo gran motivo, su vigésimo aniversario en la música, realizando un recorrido, ya nos lo contará él, por su extensa discografía. En esta ocasión estará acompañado por más de 25 músicos en el escenario, entre su inseparable banda de músicos y una sección sinfónica que viene a reforzar y a dar realce a este concierto. También contará con la presencia de amigos y otros artistas que sin duda harán de este concierto un espectáculo inolvidable. A buen seguro, además, podremos escuchar su mítico Viento del Norte, si me permiten, junto con Santander la Marinera, otro artista muy querido en Cantabria, Chema Puente, pues están convirtiendo, si no lo son ya, pues en himno y bandera de nuestra querida Santander y de nuestra región Cantabria. Pero desde luego quienes llenen, porque así va a ser, estará llena la Sala Argenta el próximo día 3, no vendrán solo a escuchar el Viento del Norte, que ya podría ser un motivo suficiente para hacerlo, sino que van a asistir a un espectáculo, a un concierto basado en un repertorio muy cuidado y medido, y al que el público sin duda va a disfrutar con cada uno de los temas, porque todos conocemos el directo de Nando. Se caracteriza por la entrega, la pasión y sobre todo unas dosis altísimas de profesionalidad. De manera que lo que me queda a mí es animar al público de Cantabria y de fuera de Cantabria a acercarse ese día al Palacio, recordando, eso sí, que el mismo día del concierto y por mor de la nueva ley de espectáculos, aún podrán adquirir un 10% de las entradas del aforo, circunstancia que conviene recordar para que nadie pueda quedarse sin entrada y sin la oportunidad de asistir a este evento del Palacio de Festivales. Dicho esto, y deseando a todos mucha fuerza, como la del Viento del Norte, en un día hoy especialmente positivo para nuestra región, lo leerán ustedes a lo largo de la mañana, se publicaban los datos de la EPA y creo que podemos con contención sentirnos orgullosos del desarrollo de las cifras del desempleo en nuestra tierra. Les dejo con Nando Agüeros, que les explicará detalladamente en qué va a consistir este extraordinario espectáculo del día 3 de noviembre. Buenos días a todos.
Bueno, pues 20 años indomables es el título del espectáculo. Coincide que hace 3 meses presenté mi último trabajo, mi último disco, que se titula Indomable. Y además coincide que este año pues celebro mi 20º aniversario dentro de la música. Indomable se presentó oficialmente en mayo en Oviedo, pero faltaba una presentación en Cantabria y no podía haber elegido mejor lugar que este mágico palacio de festivales. El show, el espectáculo, como bien decía el señor consejero, aparte de llevar a mi banda habitual de músicos, va a estar reforzado por una sección sinfónica de 16 músicos, más una sección de metales, y además de hacer haré un recorrido por toda la discografía, rescatando los temas más importantes de ella, y además muchos de los temas están arreglados de nuevo, por lo tanto van a sonar diferentes. También contaremos con artistas invitados, artistas conocidos que le van a dar categoría al evento, ¿no? Hablamos de Diana Navarro, hablamos de Marisa Vallerroso, hablamos de la cántabra Almudena López, hablamos de Víctor Manuel y de alguna sorpresa que no quiero desvelar, pero que los que estén presentes en el concierto van a disfrutar. Y bueno, es un poco el resumen del concierto. Date cuenta que muchas de mis canciones cuentan con arreglo sinfónico y muchas veces en los conciertos habituales de los directos pues echan falta ese abrigo que es la sección sinfónica, ¿no? Para este caso, para esta ocasión, pues van a estar presentes. Además, se me olvidó decir antes que este concierto se va a grabar en CD y en DVD para más adelante pues sacarlo a la luz. Cada uno tiene su camino, cada uno tiene su recorrido y yo intento que mis canciones salten las fronteras de esta tierra de Cantabria y trato de llevarlas lo más lejos posible, ¿no? De hecho, ahora en el mes de noviembre estaré en México, en el Lunario del Auditorio Nacional, pues también con 3 de mis músicos presentando mis canciones. Por lo tanto, sí intento que mis canciones vuelen alto, pero también es verdad que hoy por hoy hay mucha competencia y es muy difícil sacar la cabeza dentro del mercado nacional, pero por mí no va a quedar, yo lo sigo intentando y espero que algún día ese viento del norte pues se escuche pues en todo el país, si es posible. El que cuente con una sección sinfónica para este concierto, muy pocos artistas, evidentemente es un incremento importante del coste, de la complejidad, de montar el propio espectáculo, de montar el propio show. Y desgraciadamente cada vez son menos los artistas que se atreven a los arreglos sinfónicos y a hacer un directo con músicos que provienen de una cultura musical que es de la música clásica. Por tanto, agradecerle también extraordinariamente por esa parte, ¿no? Esa valentía, esa osadía. Y desde luego yo he escuchado los arreglos orquestales que en su día hizo el maestro Hugo Carrio de Viento del Norte y sin duda alguna embellecen y ennoblecen la propia partitura de Nando, y en ese sentido no hay miedo, ¿eh? Desde luego que será muy de agradecer por el público, casi con seguridad será muy bien acogido.